Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Solo Blalar y hoy les traigo un video más de GTA Online. Bueno, en esta ocasión les traigo este Wallbridge. Déjenme decirles que este Wallbridge lo subió Azblack, yo lo vi con él y pues bueno, no sé si alguien más lo subió, pero yo lo vi con él. Y bueno, este es en el Table Dance, en el Putty Club. Y bueno, vamos a colocar lo que viene siendo una camioneta, un vehículo alto para podernos subir de esta manera y nos vamos a ir todo derecho por esta orilla. Bueno, déjenme decirles que Azblack puso que solamente funcionaba para la nueva generación, pero yo descubrí la forma de cómo activar lo que viene siendo las, pues, dentro ahí el DJ, la sala DJ y la barra donde está la chica vainilla. Y esto es muy, muy fácil. Bueno, aquí es llegando a esta parte de aquí, a la izquierda, mirando a la izquierda, vamos a apuntar y vamos a saltar. Esto hará que pues al saltar caigamos directamente a esta parte donde no se va a ver absolutamente nada. Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí para poder activar lo que viene siendo las gráficas? En lo que viene siendo la nueva generación simplemente ponen la primera persona y se activa. Pero si la quitan se vuelve a ver todo así. Bueno, vamos a tratar de caminar por el pasillo donde está la chica vainilla, la que nos sirve los tequilas. Y trataremos de pegarnos todo lo que podamos a la parte de atrás donde esa chica, obviamente que prediciendo. Y trataremos de subir. Esto es como para subir lo que viene siendo la barra de atrás. Aquí vean cómo subo yo de repente y se activa todo. Y bueno, aquí les voy a dejar la repetición donde exactamente es, donde tienen que subirse para que lo vean más detenidamente. Y bueno, ya como ven, esto pues activa totalmente todo y podemos ir a la sala de DJ y verlo. Pero bueno, no podemos disparar. ¿Por qué? Porque entramos pacíficamente. Si quieren, vayan disparando en lo que van entrando para que se les active la policía. Pero bueno, esto puede ser un poco molesto, así que yo les recomiendo que dejen algunas sticky bombs pegadas allá afuera, en algún auto, en algún vehículo, y detónenlo para esto, pues, llamar la atención de la policía y así los deje sacar las armas. Y bueno amigos, pues yo espero que este video les haya gustado. El método este para activarla en All Jane lo descubrí yo. Para poder hacer esto lo estuve batallando un rato y hasta que me dejó. Y pero bueno, el Wallbridge original lo subió en la nueva generación Azblack, que les digo que les dejo el crédito. Y yo espero que este video les haya gustado. Recuerden que abajo van a estar mis páginas sensuales. Yo sin más me despido. Yo soy Solo Blalar y nos veremos en el futuro.